Cuba Información. Gaur jakingo duzue jada elkartu garela Euskadi-Kuba elkartearen 25. urte urrena ospatzeko. Lehenik eta behin zuei etortzeagatik eta gurekin momentu hau eta ospakizun hau konpartitzeagatik eskerrak eman. Debo destacar que Euskadi-Kuba es una organización de amistad y solidaridad con el pueblo cubano que siempre ha partido de la solidaridad política, desarrollando acciones en diferentes campos y teniendo además como eje central el apoyo a la Revolución Cubana y la defensa de su programa social. Y en estos 25 años habéis significado para la Asociación de Amistad con Cuba José Martí de Valencia un referente en cada uno de nuestros pasos. Por tanto, es un orgullo estar aquí en este aniversario y poder daros las felicitaciones desde nuestro pequeño país valenciano. Desde la soledad de mi ventana, desde esta lenta vida carcelaria, en cada amanecer yo te contemplo, eterno amor de rebeldía sana. En cada amanecer eres tan alto como el azul de los techos del cielo, en cada anochecer como una estrella te extiendes más allá del firmamento. Entre cuatro paredes tercamente pretenden entupiarme la mirada. Hau Euskadi-Kuba da, eta orduan Euskadiri edo Euskal Herriari buruz hitz egiten ari bagara, ba kulturalki oso interesgarria konsideratzen dugu, adibidez, bertsolaritza. Hemos de agradecer a dos bertsolaris que hayan hecho presencia para bueno, pues un poquito a la gente, sobre todo, que igual habéis venido de fuera, pues poder ver un poco en qué consiste esto del bertsolarismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el repentismo. Telebista ta egunkariek sarri esaten dutenan ez da izaten informazio fidagarrita zuzena. Kuba bai dugu zeruan tinko, dagoen izar gorria. Kuba bai dugu zeruan tinko, dagoen izar gorria. Es también la oportunidad para resaltar el estupendo acompañamiento de Cuba Información y Euskadi-Kuba a todas las causas del continente americano y en especial a la paz con justicia social, que en esta equímera más importante del movimiento popular colombiano, expresada actualmente en los diálogos de paz que se realiza en La Habana, Cuba, donde actualmente se construye la solución política y social al conflicto social y armado colombiano. Cambió usted, cambió la vida cantando. Cambió la vida revolucionando. Yo, algo que no entiendo en el mundo del dinero, porque un Washington vale más que un hombre sincero. Ajá, ajá, ¿no te gusta Wikileaks? ¿Sabe lo que digo? Que te den por ahí. Eskerra buen artean, eskerra que eman nahi dizkiogu. Jaurlaritzako teknikari zela, Kubarekiko lankidetzarako euskal estrategiaren bultzatzaile izan zenari. Estrategia horrek ahalbidetu izan du hainbat eta hainbat proiektu aurrera eramatea. Horien artean, kooperazio edo lankidetza zuzeneko proiektuak, sentsibilizazio proiektuak, informazio proiektuak, ala nola guztiok ezaguna den Kuba Información, bai, pertsona hori Gonzalo da, Gonzalo Fernández, txalo bero bat, mesedez. Eta egun egoako koordinatzailea da. Haciendo referencia a los medios de comunicación, pues queríamos también traer aquí a cuatro personas que nos parecen también bastante significativas, pues porque en el día a día, como decíamos antes, han estado siempre cediéndonos espacios y permitiéndonos un poco dar esa voz
pues en pelea con las grandes voces mediáticas, ¿no? Ellos son Roge Blasco, de Radio Euskadi, Begoña Yebra, Ramón Bustamante, de Radio Popular. Queríamos también llamar a Gorka Andraca, pues como responsable del programa Mar de Fueguitos, de la antes Astas Irratia y hoy en día la 97. Txalo bero bat ere, Gorkari. Badaukagu eskertzeko eta gurekin egotera etorri da Garako Mirari Isasi. Komunikabidetan eta interes handiarekin jarraitzen dugun guztion aldetik eskerrik asko Euskadi Kuba elkarteari egiten duen lan horrengatik eta horrela jarraitu dezatela. El agradecimiento por esta oportunidad que nos ofrecen de tener otra información, otro punto de vista que va rompiendo esos cercos informativos que habitualmente se nos están presentando con respecto a la realidad de Cuba y también a la realidad de otros países empobrecidos, de otros países humildes del llamado mundo del sur. Eskerrik asko Euskadi Kuba elkarteari. Euskadi Cuba ha conseguido establecer estrecha colaboración con todas las formas políticas, con todas las formaciones políticas y sociales de la izquierda vasca en Euskal Herria, como la izquierda abertzale y la izquierda federalista, en las cuales desea seguir trabajando con más fuerza cada día. Además, mantiene coordinaciones con otras organizaciones internacionalistas. Yo lo que quiero es chancha, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Yo lo que quiero es chancha, esta noche la rumba de toda esta gente conmigo, la traigo yo. ¡Oh! Yo lo que quiero es chancha. Bueno, Ismael, que llegó mi marido, ¿tú Opa, quieres decir algo? ¡Bom! Yo quiero, bájalo un poquito, bájalo. Decir nada más que yo soy un cubano loco, un flaco alcohólico, un desobediente, un fumador crónico, un tanto rifiado, guerrillero heroico, histórico, compositor sonámbulo, psicópata, caso extraordinario, impuro romántico, corazón agrio, adicto a la libertad, falso millonario, amor por salario, pasión por cansancio, mandatario de yo, subordinado del diario, sobre mis tenis machitos cargo conmigo, con mi onda loca, con mi bomba choca, en los espacios vacíos y digo, a contrabando ando sin ser percibido, un aplauso para el Scout y un aplauso para Cuba. Hay mujeres y hombres que luchan muchos días y son mejores, pero hay mujeres y hombres que han estado 25 años y son, yo diría que irreemplazables. Entonces, en este sentido, queríamos hacer un agradecimiento especial también pues, a varias personas de Euskadi Cuba que han hecho que esto sea posible, ¿no? Y la primera persona sería José Manzaneda, Txalo bero bat. También queremos agradecer a la gente que está trabajando día a día, concretamente a Javi Garijo y a Patricia, que aunque no está porque está en Cuba, es un premio muy especial, con mucho cariño, con flores, para romper los tópicos de que solamente las chicas regalan flores a las chicas. Hay que romper las dinámicas y los códigos simbólicos machistas. El agradecimiento hay que hacérselo a Cuba, a su pueblo, un pueblo que sin duda ha sufrido y ha luchado durante tantos años por mantener la antorcha de la dignidad, de la libertad, de la autodeterminación de los pueblos. Realmente nosotros y nosotras estamos aquí en esta asociación de Euskal Herria como una más de las 2.000 asociaciones que hay en el mundo y colaborando desde la solidaridad política en muchas facetas. Y lo hacemos porque Cuba es un símbolo no solamente de la resistencia de un pueblo de América Latina, sino que también es un símbolo y es un ejemplo para las luchas de todos los pueblos del mundo. La rumba me llama mamá, a la niña de Ragoy, bololo, ataca ya, a la niña de Ragoy, vamos al monte y que nos vamos, a la niña de Ragoy. ¡Viva Euskadi Cuba y la solidaridad entre los pueblos! ¡Viva!
¡Viva la amistad entre los pueblos de Euskal Herria y Cuba! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Muchas gracias!